cientos de miles de refugiados de Yemen han estado escapando furtivamente de Arabia Saudita por uno de los límites más aislados del mundo. Unos 500.000 yemenitas se pueden convertir en víctimas del enfrentamiento de Arabia Saudita con Saddam Hussein. Molestos por la negativa de Yemen a respaldar las sanciones económicas contra Irak, los árabes rescindieron los privilegios de que gozaban los trabajadores de Yemen en el reino, ocasionando así el éxodo. Amnesty International acusa a la Policía de Seguridad Árabe de maltratar y hasta torturar a cientos de yemenitas desde el inicio de la crisis del Golfo. Los árabes niegan estas acusaciones, mientras que los obreros niegan el maltrato o se rehúsan a hablar. Arabia Saudita emplea a millones de extranjeros del tercer mundo que, a diferencia de los yemenitas, no necesitan visas y pueden administrar una empresa sin permiso. La fuerza laboral en Arabia consistía en su mayor parte en mano de obra no calificada y con bajos sueldos. Sin embargo, según el nivel de vida de Yemen, los trabajadores preferían mudarse a la rica nación petrolera. Ahora empacan sus magras pertenencias y parten con un futuro incierto.